no haya visto. ¡Cheque a mis niñas! Pareciera que es día de playa, pero no. Ellas hoy vienen disfrazadas de modelos de esos autos que ahora se llaman Lowriders. Y obviamente vamos a tener hombres que manejan ese tipo de autos. Pero no solo a los hombres, chicas, también vamos a tener los carrazos aquí. Ya, los van a ver hacer su entrada triunfal. Pero lo que sí quiero decirles es que si vienen a buscar el amor, no nada más el carro, claro está. Tienen que ser bien específicas. No les vaya a pasar como a una amiga que ahí estaba rezando: Señor, por favor, mándame a un hombre con un carrote y que además tenga todos los días los bolsillos llenos de dinero. Y ¡zas!, que le manda un chofer de la microbús, muchachas. ¿Ven? Entonces, más vale que sean específicas y digan exactamente lo que quieren. En lo que ustedes van pensando qué es lo que quieren, yo les presento a Edward O. Estoy tratando de aprender el pasito tuyo. A ver, ¿cómo es? ¿El pasito tuyo? A ver. Eso es. Oye, yo les tengo noticias, chicas. Eso del billete es muy importante a la hora de una cita. Y hay dos de los cuatro caballeros que, de acuerdo a su carta astral, tiene bastante billetes, y uno particularmente generoso. Otros dos son pasionales, pero solamente de vez en cuando. Vamos a averiguar quiénes son. Están listas para escoger su auto. Digo, al galán, muchachas, al galán. Porque fíjense este. Policía, 24 años, de Los Ángeles, California, ¡Aries! Muñeca inflable en la cajuela y todo para caso de emergencias. ¡Latoso! Y ahora, de Los Ángeles, California, 29 años, es empresario Cáncer.
apantallaste. Órale con tu troca. En vez de troca, parece nave espacial, hijo. Les juro que cuando abriste esa parte de atrás, yo dije, el mendigo E.T. sale de ahí. Que ni qué. Pero bueno, apenas llevamos dos y todavía nos faltan otros dos. 27 años de Los Ángeles, California. Bartender, tenemos a Leo. Va a sonar feo, pero no es albur. Lo que quiero decirte es que comparado con el de ellos dos, el tuyo está chiquito, pero curiosito. ¿No? Lo pongo atrás del pico. Exacto. Y ahora sí, por último, 32 años de Southgate, California. Es empresario Libra. Con sus juguetitos, yo te aseguro que nada más lo que traes en la cajuela vale más que lo que te costó todo el auto, hijo mío. No pienso. Pero bueno, ustedes claramente esas son las cosas que les apasionan y qué bueno que a ustedes también les gustan porque vean los autos. Digo, a los muchachos. Pero ¿quiénes de ustedes, chicas, van a terminar yéndose en esos carrazos? Porque al final... que nos interesa, que haya un matching y ya se las lleven a pasear de aquí y a cenar y a todo. Entonces, ¡vamos a jugar! Vamos a empezar con Leo y Libra y me van a ayudar Piscis y Géminis. Pónganse las niñas, una de este lado, otra de este lado y los hombres acá. A lo que vamos a jugar se llama cómanse el bomboncito de la niña. Los hombres acá de este lado, este bomboncito se pone acá. Ustedes son como medio lentos. Aquí los dos. Ahí están. Usted venga para acá, usted se va a poner aquí viendo para las niñas y usted acá viendo para los niños. Lo que van a hacer es que la niña va a bailarle el shake, shake, shake y ustedes van a tratar de comerse el bomboncito. Prohibido meter mano, prohibido dar lengüetazos o morder en alguna área que no sea el bombón, que me refiero que son esos blancos y rosas. ¿Ya saben a qué bombón me refiero? Por supuesto que sí. Ok. ¡Música! Ah.
yo creo que sí trae. No, ya te vi el pedazo ahí. Estaba okay. Muy rico el bombón. No, ¿cuál bombón? Tú no agarraste nada. El ganador de esta vez fue Libra. Pasen a sus lugares. Cáncer y Aries, vengan para acá y me va a ayudar en este Virgo y Acuario. Vénganse, muñequitas. Acuario, vente para acá. Acuario, tú de este lado. Y Virgo, tú de este lado, viendo hacia las niñas, mi vida, ponte aquí, usted con esta niña y usted con esta niña. Usted viendo para allá. Ok, ninguno, vea, aquel, el Libra, estaba más concentrado bailando que en comerse el mendigo bombón. Aquí es un concurso. Hay que acabarse los bomboncitos. Aquel andaba más concentrado en otras áreas, menos en el bombón. Ustedes a comerse los bombones. Sí. ¿Listos? Si termino los míos primero, ¿me puedo comer los de él? Exacto. Si acabas primero con estos, le puedes ganar. El que acaba primero ayuda a su compañero. ¿Ok? ¡Música! Y mire, y no que, por eso se me hace que mienten con las profesiones. ¿No dijo usted que era policía? ¿Cómo no? ¿Cómo voy a creer que la andaba queriendo catear ahí a la muchacha en medio de aquí, de la situation? No siguió ni una de mis reglas, ni una de las leyes siguió, muchacho. Las rompió todas. Dije, no meta mano, ahí estaba usted. No ande a... Oh, muchacho, todo lo hizo mal. ¿Me vas a arrestar? No, tú eres el policía. Ok, muchachas. No lo vamos a arrestar, pero sí les voy a decir que dependiendo del auto que no se les antoje irse, dependiendo del muchacho que no les guste mucho, porque la verdad es que no hemos escuchado nada de ellos, pero pues ni para qué preguntarles si al final ustedes lo que les va a llamar la atención es el auto, o sea, que para qué nos esforzamos. Así que acuérdense nada más qué auto va con qué niño. Aquí el Aries, aquí este compadre, aquí este... Aquí, aquel. Y ahora sí, escojan uno de esos niños para darle chicharrón. Y voy a empezar con Virgo, que fuiste la más afectada con este mano larga del Aries. Así que si lo quieres eliminar, si no te gustó, este es tu momento, hija mía. ¿Quién quieres que se vaya? Cáncer. ¿Ves? ¿Ves cómo son las mujeres? Claramente, ¿quién las entiende? Claramente te gustó lo que anduvo haciendo el mano larga. Ya vi. Escorpión. Cáncer. Dos de cáncer. Sagitario, ¿quién cáncer. Quieres que...? ¡Uy! Todavía ni acababa y ya te querían correr. Muchachas, ¿pero se acuerdan cuál es la de él? La espacial. Ok, Capricornio. ¿Por qué no te gustó uno de ellos? Creo que porque fue un poco muy calladito, muy fuera, no tan alegre, no tan... No está muy en ambiente, como quien dice. Así de rápido, ¿te diste cuenta? Ni han hablado, ni pío han dicho. Para ¿quién? Nada, no le salió nada de la boca. ¿Quién? Cáncer. Cuatro votos, uno más y... Acuario. Leo. Ay, Leo, sígale con el cáncer. Sígale con el cáncer. Piscis. Cáncer. Ya no hay nada que hacer. Ya son 5 votos. Ven para acá. Pero te tengo una noticia. Si creías que era malo lo que habías oído, espérate a que escuches esto. Esta es una regla de oro aquí en estos programas en los que los chicos vienen manejando
pero se regresan a pata, se regresan caminando. El carro no los quedamos nosotros y usted se va para allá. Más sorpresas al volver.